una vez más en Zurich. Bueno, aquí estamos con mucho cariño desde La Habana, Cuba, con esta orquesta de músicos jóvenes que me acompañan. Bueno, después de unos cuantos años que no venía por acá, por Suiza, hicimos un concierto en Ginebra y estamos haciendo ahora este concierto en Múnich, que es parte de este tour europeo. Estamos muy felices. Y bueno, un reencuentro con un público que conoce el trabajo de hace muchos años. Y estamos ahí con muchos deseos de trabajar como siempre. Bueno, estoy grabando, llevo unos cuantos meses ya tratando de terminar un disco, pero bueno, gracias a Dios por la cantidad de trabajo que uno tiene, pues no he podido terminar. Pero sí terminamos un disco que hicimos homenaje a la Sonora Matancera, que llevaba un año y medio haciéndolo y queríamos hacerlo coincidir con el 100 aniversario de la Sonora Matancera. Es un disco que produje como disquera, pues se llama Pulmón Record, a pulmón, pero ya está en todas las plataformas. Hemos tenido una excelente aceptación y espero que junto con los los que me acompañan y todos los musicazos que trabajaron ahí, podamos presentarlo próximamente en algunas plazas importantes que tiene esa música, fundamentalmente en América Latina. La sandunguita no es un catarro, no es una fiebre, no es malestar, no deja ronca, no causa daño, la sandunguita es para bailar. Allá en el monte la sandunguita se baila buenísima, nina. La fiesta empieza por la mañana y se termina en la madrugada. La sandunguita se baila así, un paso adelante y un paso atrás, manos arriba, moviendo los hombros, dando sin y bueno, con tantas versiones de Sonora Matancera, muchos cantantes, fue la primera orquesta que tuvo la dicha de tener más de 15 o 16 mujeres cantando. Entre ellas Celia Cruz, obviamente la líder indiscutible de la Sonora Matancera. Y cantantes como Daniel Santos. Ahí estuvo, en la Sonora Matancera estuvo hasta Pérez Prado. Quiero dos puntos con la mano arriba, porque aquel día te lo vio. Quiero dos puntos con la mano arriba.
grabado, hicimos 12 canciones. Espero que este sea el primero de unos cuantos discos que se puedan hacer de Sonora Matancera. Y queremos también traer el proyecto aquí, porque está cantando el estelarísimo sonero joven que se llama Michael Dinza, Jaila María Monpié, y una voz también conocida aquí en Europa, Yuri Buenaventura, de Colombia, en representación de los artistas que están por allá. Aquí está, tú sabes, estamos en Sonido de Camerino. Yeah.